¿Te veo mejor? Sí. Mira, venía hablando de ti. Who are you? I was wondering who was ringing the gate. Hablé inglés. Dime, how are you? I am doing great. How are you? Come on, stop. Madre, siéntate, no entendí nada. Me encanta la relación que tiene New York con Robert. Ellos dos comunicándose es una verdadera clase de Spanglish. No sé cómo le hacen, pero se entienden. I'll be back in a little bit. Good seeing you. Gracias, Robert. Bye, sweetie. Love you. Bye, mi amor, te amo. Call me, ¿ok? Yeah, yeah, yeah. I'll call you. Just text me if you think of anything while I'm out. Ok. Bye. Te amo, bye. Ah, qué lindo. Está bien dulce, bien tierno. Es que de verdad que se portó como un héroe. Y te juro, mi madre, no hubo un momento que Robert me haya dejado sola. Solita. Que los pocos días que sí dije, no manches, qué mal me siento, güey. Qué necesidad tengo de pasarla mal por culpa de una persona malintencionada que lo único que hace es estar metiendo. Sí. Así es. ¿Y sabes qué me demostró él? Que no me tiene por qué importar. Estos últimos días Robert se ha portado de maravilla. O sea, es mi superhéroe. No sé qué es lo que está pasando. Parece un ángel. Nada más me falta ponerle la aureola. ¡Vino Mayer! ¡Ay, no me digas! Sí, vino con Lupillo. Vino. Y no ¿con sabes? Lupillo? Y te c***aste de la risa porque sí, Lupillo es un show. Simpatiquísimo, simpatiquísimo. Platicamos a gusto. También es bueno hablar. Hemos estado hablando de todo esto. Y de hecho, ¿sabes qué me dijo Mayeli? Que fuéramos a tomar como una... No es yoga como tal, porque yo he tomado yoga no mucho tiempo, pero no es ir a hacer las poses y como... No en el sentido de ejercicio, sino realmente como algo introspectivo. Interno. Ajá. Todo este problema me hizo recapacitar que pude haber perdido la vida. Y qué bueno que voy a empezar con el yoga, que voy a regresar a la meditación para que esto me ayude a estar siempre en mi centro, mantener la paz y no permitir que nadie me saque de ahí. Andreita, hola. Hola, Lucy. Quisiera saber con cuál de todas las máscaras que usa Lucelva vino hoy. Si vino con la de tener los pantalones para decir las cosas de frente o vino con la de la hipocresía. Quiero agradecerte que me encantó tu comportamiento en el desfile de modas. Te agradezco que no te exaltaste y perdiste el control. Y pues muchas gracias. En realidad no tenía por qué perderlo, si era un evento independientemente de platicar y de, bueno, comunicarnos un poquito mejor. Era un evento que tenía un propósito muy hermoso. Sí. A mí yo no lo ando diciendo porque lo que hace tu mano derecha que no se entere tu mano izquierda, pero yo ayudo mucho y me gusta mucho contribuir con las áreas más frágiles, más necesitadas y para mí fue un gusto ir, ¿no? Este medio señora es bipolar y hay que andar con cuidadito porque nunca se sabe cómo va a reaccionar. Yo te admiro mucho, aunque tengo muy poquito tiempo de conocerte, porque eres una mujer que te has hecho sola, porque eres una mujer self-made, como se dice en inglés. Y si te soy honesta al principio, yo tengo un defecto, será para bien, será para mal, que yo me encariño muy rápido con la gente. Eso no quiere decir que te vaya a ofrecer una disculpa ni que te vaya a besar los pies. Yo te voy a decir una cosa, para que si esta relación finalmente tiene o te interesa tener algún tipo de amistad o de vínculo conmigo, o sea, conmigo, Lucy, lo que tú quieras saber de mí, lo que no entiendas de mí o lo que te moleste de mí, me lo dices a mí. Bueno, ¿te puedo decir algo? Sí, claro, adelante. Para empezar, yo no sé qué fue todo eso que me quisiste pegar en la reunión, que me arrimaste con un coraje, como que si yo te hice algo. Andrea habría que cambiarle el nombre a Tyson García, por su complejo de boxeadora, obvio. Tú dime qué te dijeron, por qué reaccionaste de esa forma. No, a mí no vino nadie a decírmelo, Lucy. No es algo de que a mí me vinieron con un chisme y yo fui lo suficientemente tonta de creérmelo. Tú estabas ahí y presentaron un video, ¿me entiendes? En el que tú te estabas expresando de mi persona de una manera muy burlona y muy desagradable, diciendo que, ay, que sí, que le mete una patada y que si ella, esto, que si está mal, porque entonces primero es muy suavecita y no te has fijado cuando le habla al mesero cómo le pega el grito. El hecho de que yo tenga un carácter fuerte cuando lo saco, cuando lo tenga que sacar, no quiere decir que sea una persona inestable, Lucy. Que estés bien con Robert es importante porque es tu compañía con quien amaneces. Que están juntitos, que pasan los días, que programan sus días. Ahí es lo más importante, mimo. Por eso como que
tomé una decisión. Cada quien tiene que tener su coche. Ay, sí, para que no se peleen más. Porque habíamos tenido muchos... Es que a veces nosotros somos egoístas, ¿ves? Él dejó todo, vino para acá contigo y como el coche es tuyo, entonces tiene que pedirte permiso al coche porque así somos las viejas. No, no es que seamos egoístas, Mima, pero si yo tengo una agenda y estoy muy ocupada y tengo cosas que hacer y de repente este canijo no llega, pues cómo no se me va a sulfurar el... Ya sabes, se me sube el bonito y luego no sabes qué puede pasar. Volviendo a lo bonito... Robert y tú, si todo va muy bien, entonces, ¿cuándo se van a casar? Yo esta noche le tengo que sacar la sopa de qué, cómo y dónde le gustaría su entrega de anillo. Sí. Tú eres la entrega de anillo que no, nadie te daría, que te has imaginado y que crees imposible. Así. Ay, no sé, pues en la luna, güey. Imposible. Ay, siempre he dicho que quiero que me lleven a la luna. Ay, me haces reír. Me da mucha alegría que estés bien. Yo jamás te he criticado o he andado con chismes con las demás de lo que dicen los medios. Yo te lo pregunté, fui muy directa. Tú me dijiste, no creas lo que dicen los medios. Y no lo creí. Pero cuando yo veo a Sisi estresada, nerviosa por la reacción que tú tuviste con ella, claro que me exalté. Yo me he dado cuenta que esta mujer es una fiera. Pero estoy en una etapa de mi vida que lo único que quiero es paz. ¿Y a ti qué carajos te importa lo que Sisi es su problema? ¿Sabes qué? Tú no conoces a Sisi tampoco. Sisi tiene una historia en México de ser una persona mitómana y trepadora social. Eso tú no lo sabes. Bueno, yo estaba reaccionando, ¿ok? En el momento que Sisi me explica lo que pasó, sí me entró un coraje. ¿Cómo es posible que dos mujeres van a actuar de esa manera? ¿Y qué le dije? Si la próxima vez que ella se exalte, pues métele un p***azo y ya. Va a pararla. Y eso para ti no es nada. Mira, ¿sabes qué, Andrea? Una reacción, ¿ok? Por lo menos se está portando mujercita y me está diciendo las cosas de frente. Y si te tengo que pedir una disculpa, ok, te la pido. Te la pido. Fue una reacción. Yo te voy a pedir un favor. Si tú y yo vamos a seguir conviviendo, lo que tengas que decirme, me lo dices a mí, no a través de otra persona. Bueno, ¿sabes qué, Andrea? Yo no quiero terminar con mi historia, Sandra. Seamos mujeres inteligentes. Te agradezco que hayas tomado tu tiempo para preguntármelo de cara, que muchas no tenemos los suficientes para hacerlo. Y de mi parte, así va a ser. Quiero estar en paz, no soporto la guerra y menos la chusmería, porque yo sí soy una mujer elegante. Este lugar es mágico, amiga. Como cuando venimos al hiking esa vez y te dije, amiga, de aquí al infinito más allá. Te contó un poquito Mayeli, más o menos lo que... ¿Y por qué no se agarran su mat y se ponen acá frente a frente? Así podemos estar charlando. ¿Cómo nos quieres, así? Así, así. Convencí a Victoria de venir a clases de yoga. La verdad, eso le va a ayudar mucho a calmar su espíritu, ya que ha vivido momentos muy violentos últimamente. Cuéntenme qué pasa, ¿qué les trae a hacer esto? Pues esto mira, de yoga, respiración, meditación. La verdad es que como te había contado, hay una persona que a mí, te voy a hablar de mí personalmente, me saca de mis casillas. O sea, me ha sacado el tapón, como se dice. Sí. Entonces, ahorita estoy en una época, en una etapa de mi vida en la que me estoy concentrando muchísimo más en mi trabajo, que también me causa estrés, claro, porque tengo un show de maquillaje que viene, pero esta mujer me frustra. Entonces, yo quiero aprender a lidiar con eso y aprender a ignorar todo eso. Nosotros somos unas señoras y la verdad es que necesitamos alejar el estrés y las malas vibras. Es una persona que no tiene ni oficio ni beneficio, o sea, a eso se dedica, a estar fregando a la gente. A sacarte de tu balance. Ya, ándale. En mi caso ha pasado lo mismo, es ataque tras ataque, provocación tras provocación y desgraciadamente hemos permitido que estas provocaciones de esta mujer hayan llegado, hayan traspasado al punto de verdad hacernos caer en lo que no somos. Claro, sí. Y entonces yo ya estoy haciendo un pacto conmigo, con mi amiga, de ya basta de las agresiones, basta de las provocaciones. Me quiero enfocar en mí, en mi persona, en mi espíritu. A partir de este momento, peace and love. Y cualquier cosa negativa, cancelada, 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 fuera de mi vida. Quiero antes que nada empezar con, digamos, la primera lección va a ser que ustedes sepan decir, esta persona ya la conozco, esta persona viene y me afecta, esta persona viene y me hiere, ¿no?
Entonces yo ya sé cómo es esa persona y voy a tratar de verla con amor. Uh-huh. Así venga el mismo Papa Juan Pablo II y se me aparezca y me diga que la ame, no la voy a amar. ¿Ignorarla? Tal vez. Quiero enseñarles a respirar y quiero darles un ejercicio. ¿Sí? Okay. Necesito que se paren primero. Ok. Y vamos a hacer esto desde nuestros yoga mats. Vamos a hacer una secuencia de respiraciones en la que quiero que se imaginen que van a respirar y van a encontrar en su corazón una lucecita blanca. El yoga nos ayuda mucho a la meditación y a tener tranquilo nuestro sistema nervioso. ¿Quién es? Hola, Lucy. Ay, amiga. Disculpa que llegue tarde. No. Pero aquí estoy para ayudarte, ¿eh? Gracias. ¿Cómo sigues? Bien. Hay que preocuparse ahora de la comunión de mi hijo. Todos los demás problemas, no existe nada. Para mí el fashion show ya quedó atrás. Victoria ya tuvo su mal karma que la castigó y tendrá su merecido. De ahora en más, yo me dedico solamente a la comunión de mi hijo. Así que bueno, estamos acá. La fiesta son más o menos, creo que 40, 50 personas. Ah, bueno, tienes mucho, es mucho el campo que tienes. Pero vas a tener mesas, uh-huh. Vas a tener como paraguas para el sol. Creo que no estoy segura de los paraguas, creo que no. Solo mesas, porque fíjate, a esta hora ya no hay sol acá. Entonces esta hora es la hora de la fiesta, entonces está bien en sombra. Seguro que con ese ch*** que le metieron en la cabeza la pudo hacer olvidar cosas y no acordarse de nada. Bueno, platícame, ¿qué tanto tienes listo? Entonces, eso va a ser la comida argentina. Ok. El sushi, que a mí me encanta el sushi. Bueno, a mi hermana también, a mis sobrinos. Y después para la familia de Pablo Montero y a mí también me gusta la comida mexicana. Uh-huh. Un cevichito rico con unas carnitas de puerco, a lo mejor unas fajitas. Quiero que la comunión de Pablito esté perfecta. Quiero dejar todo ordenado, todo con los detalles necesarios y que mi casa esté hermosa. Y bueno, la mamá también. ¿Ya está listo ya escribir el coro? Estoy tan emocionado. Ayer en la noche estuve sueñe y sueñe. Eso es lo que escribirá. A ver. ¿Qué quiere decir? A ver, dime. Entonces es... Con mi nuevo ritmo vengan todos a bailar. Este hombre, Seven, es tremendo productor. Es muy profesional, entiende mi carácter, mi personalidad y sabe cómo hacerlo en música. I love it. So, le puse reggaetón, le puse mezcla de todo. Le puse congas, le puse guitarra española, le puse techno bass, le puse de poquito de todo. Mm. Entonces, ya cuando grabemos todo, tengan los vocals en el beat, luego ya le vamos a poner todos los instrumentos en vivo. Okay. Todo eso es estudio ahorita. No sabes con cuántos talentos me he sentado a comunicarme. Sí. A decir, mira, necesito esto. Y es tan difícil que alguien tenga esa flexibilidad, esa sabiduría de escuchar y plasmarlo en una música. Esta canción es mía y nació para mí. Porque desde que la oigo, hay que levantarse de la silla y hay que pararse a bailar. Con mi nuevo ritmo vengan todos a bailar. Con mi nuevo ritmo vengan todos a gozar. Yo quiero que todo el mundo me sientemos. Hay que gozar de la vida en miedo. Pongan las manos arriba ardiendo. Que suba la adrenalina. Ok, nos vamos a grabar en tres partes, ¿ok? ¿Te gusta así? ¿Le subo, le bajo? Ya mero. Eso quiere decir que this is good. Mi corazón está grande de alegría. Te voy a dar un CD para que lo... hagas práctica, aquí está el beat. Okay. Y luego más al rato te mando las líricas por email para que ya te lo empieces a practicar y ya la próxima vez que vengas ya lo grabamos con toda la canción y todo y listo para la mezcla. Oh my God. Oye, amiga. Ya me gusta, como que le estoy agarrando el saborcito a esto. Esto de la yoga está bueno, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Que me ha servido como para medio relajarme. Ya ves que tengo una expo de maquillaje. ¿Y cómo vas con eso, amiga? ¿Qué emoción? No, vas a vender Ya sé. Y hay unas cosas que no me han llegado y estoy así como que en la noche estoy ya a punto de acostarme y me acuerdo y yo... Acuérdate, mira.
respiración profunda y no te preocupes, porque tú, que siempre has obrado de buena fe y todo lo que haces, lo haces bien y eres una ch*** en tu trabajo y en tu vida, te va a salir bien. Yo no sé si estas clases de yoga le están funcionando a Victoria para controlar su ira, pero la verdad, a mí sí, porque yo tengo mucho trabajo, mucho estrés. Creo que me está ayudando a relajarme un poco porque me siento muy cargada. Sabes que Lupe me ha estado apuchando para que haga ejercicio, ¿no? Pues ya se te nota, amiga. Pero mucho. Yo le estoy digo, súper orgullosa. Yo le digo a él que a mí me gusta más yoga, güey, así como estar sentada, estirar los músculos. Es muy bonito evitar la fatiga, pero ahí sí te voy a decir. Pero él es quiere bueno. Cardio, quiere pesas, es que quiere todo sí, eso. Sí, amiguita, wey. Mira, créeme, échale un poquito de ganitas, cuesta, yo sé, pero yo te voy a echar porra siempre. Aunque no te guste el ejercicio, esto es tu instrumento, amiga. No, por favor, voluntad. Quiero que respiremos pensando que las costillas se van a expandir a los lados y se llama respiración lateral, ¿sí? Así que vamos a hacer una práctica para que entendamos. Podemos esto. Respiramos, exacto, que, si quieren acá. Sientas. Respiramos inhalas, y vamos a sentir como que la, exacto, que la costilla se abre. Y con esta forma de respirar podemos siempre sacar toda la mala energía que nos llega durante el día. Todos esos malos pensamientos o esas malas vibras que nos llegan, ¿verdad? ¿Y saben qué quiero hacer hoy? Quiero que nos llevemos de este pedacito de tierra en el que estamos tomando clase. Quiero que nos llevemos unas piedritas del mar. Uh-huh. El yoga, el mar, el aire puro. Me encanta porque la verdad me hace olvidarme de todo el estrés que tengo. Me había estado peleando con el Robert por una tontería. Pero es que, digo, ya que está de regreso y empezamos ya con bastante trabajo los dos, pues al principio yo dije, ay, ¿para qué sacamos otro carro, Robert? No importa, ¿no? Tú me ayudas mucho, andas mucho conmigo, pero ahorita él ya tiene muchas actividades solo. Ahorita están muy de moda los carros así como eléctricos. Y, ¿ah, sí? Sí, claro, güey, los que son mitad gasolina y mitad eléctricos. Y aparte, como es americano, le va a encantar eso, güey. Eso está bueno. No, y tiene que ver con el proyecto de la casa. Fíjate, es una buena idea. A mí me encanta esta tienda, pero son cómics, son, mira, ¿ves? Puras comiquitas. Vamos, entramos, ¿no? A ver qué pasa. Claro, aquí a lo mejor le consigues el regalo. Ay, lo que sea, Enrique, para sacar a Sandra de toda la tragedia en que ha pasado, la pobre, no solo por Pablito, sino por ella también. Yo creo que Victoria lo tenía todo fríamente calculado. Ella sabía que iba a llamar la atención de los medios de comunicación. Ella los manipuló a su antojo. Victoria es una mujer demasiado violenta y lo que mejor es que le dijo a toda la prensa que fue al revés, ¿sabes? Entonces, es injusto, ¿no? Yo le mandé un mensaje a Sandra para ver cómo estaba y me contestó. Okay. ¿Qué es esto? Muy dolorida. De los superhéroes. Yo estoy tan perdida en esta vaina. No, de los superhéroes. Este le puede gustar. ¿Sí? Sí. ¿A él le gustan esas cosas? Sí, yo creo que sí. A él le gustan más las cosas electrónicas. Ah, bueno, pero si son cosas electrónicas, entonces tenemos que ver, porque aquí hay, estos son juguetes. Hello. Yo adoro a Pablito, es mi sobrino postizo. Es tan difícil regalarle, lo tiene todo. A ver qué le compro. Este pudiera ser, Y esta se parece a Sandra, la placa. Ay. Vamos, yo creo que vamos a comprarle algo electrónico mejor, ¿no? Sí. Algo tipo que junte con el iPad y tal. Bueno, entonces vamos aquí al lado, aquí mismo. Pero yo oye, sí me si Pablito se pone contento con lo que tú le regales, él es tan bueno, tan lindo, mi chiquitico. How you doing, Victoria? How are you, Nick? Come on in. Gracias. Está bonito el color, but I need it for, you know, I need to get it for my business. Okay. Lo voy a poner para mi negocio y el que lo va a tener es mi novio. Después del horrible incidente donde por poco me matan, Robert de verdad que se portó conmigo como lo que es, un héroe, un príncipe. Y por eso le quiero dar una sorpresa. Algo que le va a encantar y que además le hace falta. Ese me gusta. ¿Este qué? How about this yellow one? It's a very nice one. It has a Z7 and C7 package in it. Come and check it out. You're gonna love this car. Ese es el nuevo Corvette, right? Yes, Z06. Vamos a probarlos. Digo, ¿a quién no le gusta probarse cosas aunque no te las lleves? Porque yo sé lo que Robert necesita. ¡Ay! How do you like it? ¡Me espantó! Push the gas a little bit for me. Right next to it. How do I look? How you like it? You look great. De que está bonito, pero este no va con los objetivos del momento, así que no, esto no. Let me take this with me. Okay.
Tengo que hacer numerillos, tengo que hablar con mi contador. Sure. Okay. No problem. Bueno. Thank you. Thank you. Thanks for spotting by. Okay, bye. Right. Bye. Bye now. ¿Qué trae? Oh. Te traigo una sorpresa hoy. Ay, mi amor, qué padre. Mi amor. Oh, gracias. Dámelo. Ten, pues. Nada, pues. Regalito, wife. Ay, mi amor, gracias. Zapatos no pueden ser porque la caja es muy pequeña. Un diamante. Voy a cerrar los ojos. Y la... ¡Oh! ¡Right on! ¿Ya? ¿Ese era nomás? ¿Este? Sí. ¿Qué? ¿Un reloj de plástico? ¿En serio eso me merezco? Cuando camines lo va a medir. Jumping jacks. Yo hago yoga. Mira, he hecho yoga con Victoria. No. Esta onda te va a medir cuántas veces haces el... cuántas veces caminas, cuántas sentadillas... ¿Cuántas push-ups? A ver. No, espérate, pero mi amor. Mi amor, ahorita no voy a hacer bonito, nada. Está bonito, está rosita. Te va a quedar. Mi amor, pero ahorita no voy a hacer nada. Pero para que lo traigas puesto, te va a leer todas las actividades. Si alguien sabe bien de mis gustos, es mi esposo. Él sabe que este reloj no me gusta ni me va a gustar nunca. Ya traigo zapatos sport, ya me he visto para andar así. Sí, pero el vestuario no es lo que te va a hacer perder peso. Esta onda te va a ayudar a contar todas las calorías, todo lo que comes, toda la caminada para allá y para acá y todo el rollo de las 24 horas. ¿Hasta cuántas horas duermes? ¿Cree que con un insignificante relojito plástico va a controlarme y hacerme deportista? O sea, ¿este de cuál se fumó? Este era el regalo, bien. ¿No tienes otra cosa por allá? No, ese era el regalo. No, es para tu salud, para que te pongas bien. Agarra y cómete las frutas, tu verdurita. Okay, no te lo quites. Lúcelo, úsalo. ¿Eh? Bye. Bye. Pero. Realmente la presencia de Pablo Montero es muy importante para mí porque veo que Pablito se siente seguro de tener el pilar que le faltaba, la presencia de su padre con él. La presenté a Pablo Montero. No. Rosalba Mansur. Mucho gusto. Mucho gusto. Nos vemos en la fiesta. Hola. No, él no va a venir a la fiesta. Él no viene a la fiesta. Hola. No, él no puede venir a la fiesta. ¡Ay, hola! Pero este patán, ¿quién se cree que es? Maleducado, prepotente. Y encima, mal padre. Lo veo tan crecidito y tan adulto, tan responsable, que me hace sentir plena. Pablo va a ir a la fiesta. Ay, sí, deja el chisme que estamos en la iglesia y respeta, por favor. Oscar, es la maestra de Pablito. ¿La viste, Moniquita? Pablito. ¿La viste, Moniquita? Moni. Y estaba corriendo. No te acuerdas de mí. Ay, sí. Está súper contenta. Feliz. Lo que importa, lo que me queda duda es que si... ¿Cómo está usted? Pablo. Muchas felicidades. Hola, pero qué linda, Dios mío. Please, vengan. Hago tu familiar, please. Vengan. Ay, qué linda. Ahí está, todos. Muy bien, thank you, Mr. Morosco. Okay. Thank you so much. Thank you. I know. Who are we waiting on? Nick! ¿Por qué no estás contento, Robert?
Cualquier persona estaría feliz de que le den una sorpresa como esta. No te entiendo. How do I know you get a good deal? Por algo estás conmigo, ¿no? Siempre consigo buenos deals. ¿De verdad que no te entiendo? Mira todo el trabajo que te ahorré y no estás satisfecho. ¿Qué más quieres que haga? Hace apenas unos días una loca sociópata por poco me mata, Robert. Y tú estuviste ahí y me cuidaste, me acompañaste, me protegiste y ahorita me estás dando quejas por una buena acción que quiero hacer contigo. ¿Really? No me parece correcto, no me parece justo, la verdad. No, esto sí que no, ¿eh? Piensa antes de hablar, porque veníamos muy bien. Ahora no la vengas a c***. Robert, cualquier persona estaría feliz de la vida que va a llegar y se va a subir un coche nuevo y se lo va a llevar. Sweetie, I am happy, but it's like someone buying you a shirt and it's the wrong size. It's like... Baby, it's the perfect size. ¡Mira! ¡Cabe en cualquier parte! ¡Te puedes estacionar donde quieras! ¡Está perfecto! ¡Te caben perfectamente bien las patotas largas que tienes! ¿Eso es lo que necesitas en vez de seguir pegado conmigo? Mírame. Es muy chiquito, chiquitito. Mírame. Dime algo. ¿Los príncipes valientes de qué color tienen el caballo? ¿Ah? A black horse. No. Mucho. El corcel es blanco, del príncipe valiente. Mm. El negro es de los malos. Mucho hambre es negro. ¿Qué negro ni qué negro? En este momento hay que buscar la practicidad y hay que ver el precio. Porque aunque a él no le importe mucho, hay que cuidar el dinero. All the new technology perfecto, packages Robert. Is in ¿Para there? Qué quieres más? I like it. I honestly don't know what to say. I'm at a loss for words right now, Nick. I mean... But thank you so much. I wish no it would have been a... No problem. Pleasure to do business with you wish guys. Wish it would have been a black car. Estaba esperando un Corvette. Gracias por la familia de Pablo Montero que está con nosotros. Por la señora Mercedes y por Pablito. Gracias por tía Moni. Y por todas las hermosas invitadas que han venido. Nuestras tías, Isi, mis ahijadas, mi ahijado Santiago, tu primo, Vico. Sophie, que vino, mi mamá, mi papá, mi hermosa hermana Daniela, la madrina de Pablito. Gracias por estar aquí. Gracias a todos. Es un día tan especial. ¡Ay, qué lindo! El día tiene Jesús en su corazón. ¡Qué lindo! ¡Gracias a la vida! ¡Mi amor! Gracias. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Mi familia, mis amigas, Dios. Lo único que le puedo pedir es encontrar mi media naranja. Gracias por acompañarla, Sandra. Te quiero, querida. Felicidades. Cero lágrimas. Gracias a ti. Pero son de alegría, déjala que llore. Gracias por acompañarme. Gracias a ti, mi amor. Un verdadero placer. Son una familia bellísima. Bellísima, bellísima. Bueno, la verdad es que, aunque hayamos tenido nuestras diferencias con la mamá de Pablo Montero, me pone muy feliz de poder compartir con ella un momento tan especial y tan sincero. Yo admiro a la mujer que lucha y persevera algo más grande de sus de los anhelos que tiene y que las admiro de veras a todas, a Sandra. La admiro porque es muy difícil una mujer tomar decisiones y buscar aventura y buscar futuro tú sola y aún así contracorriente logran sus objetivos y sus anhelos, sus triunfos. Y ya no, porque voy a llorar. ¡No! A pesar de todos los problemas con Pablo Montero, estoy muy agradecida que la señora Mercedes hoy esté acá y me haya venido a apoyar. Y está mi niño, tu tía Sisi. Y que vino tu tía Sisi. Yo te tengo un regalito, te lo doy ahora. Te lo doy. A ver, pásame la bolsa. Y tu tía Moni, que vino de Perú. Pásame la bolsa para dártelo. Mira. ¿Sandra la camisita de España? Sí, es la que le compré en España. ¿Le dices esa camisita? A tu madre. ¿La compré en España? Sandra. No, adentro. Pues. Tienes que ponerme atención porque si no, no sé cómo instalarlo después. Esto es una Polaroid para que lo conectes a tu iPad. Ay, sí, qué lindo detalle que has tenido con Pablito. Aunque la verdad, querida, hubieses dedicado un poquito de tiempo dándole un envoltorio, un moñito. Pero bueno, gracias. Hay un consejo que te voy a dar. Dos bolsas que dicen camus. Dale, hay un consejo que te voy a dar, amiga mía, porque te quiero. Tu hijo tiene dos hermanas. No son hermanas, son medias hermanas. Bueno, okay. Pero son hermanas. Pero son escúchame. A ver. Esas niñas son mitad sangre de su papá y son nietas de su misma abuela. De alguna manera, no sé cómo lo vas a hacer, de una manera muy inteligente, muy sutil y muy lenta, tienes que introducirlas a tu vida. ¿Sabes por qué? Mira, yo te voy a esperar. Decime eso cuando esté Andrea acá. Andrea García no conoce a sus hermanos. A ver, sí.
Vos no sabés si tenés hermanas u hermanos o qué cuernos de parte de tu padre biológico. ¿Y me venís con este discursito ahora? Por favor. ¿Por qué le voy a querer complicar en la vida a mi hijo? Con esas chiquitas que no son sus hermanas, son medias hermanas. No, sí, viven en otro país, tienen otra educación. Son la educación de la madre. No vas a mezclar la educación que tendrá esa chica. Que pobre es Calabaza. Nada que ver, no tiene el nivel social ni educacional que tengo yo. ¿Pero de qué educación me estás hablando? Yo me casé con un hombre divorciado. El momento que yo me casé con él, la primera familia terminó siendo segunda parte. Ya no fue importante para ese hombre. Eso yo siempre me lo quedé aquí. Yo nunca quiero, ni quise, ni quiero ver que mis hijas sean segundo para otra familia. Te hago esta pregunta. Si ahora tu marido queda embarazada de la rusa que se casó, ¿le presentarías ese bebito a tus hijas? ¿Y vos le dirías hijo a ese bebé también? No te estoy ¿Le dirías hijo a ese bebé? Yo no le digo hijo a mi hijastro. Ay, pero Lucelva, ahora vos también pensando igual que Sisi. Yo tengo common courtesy. Yo le pongo a mi hijo FaceTime con las hermanitas. Mi hijo sabe que tiene dos hermanitas y la saluda. Pero eso de... Él las conoce. Mi hijo dice, soy tu hermana. Y yo digo, sí, son hermosas. Qué lindas hijas que tenés, Pablo Montero. Son bellas. Pero ¿cuál es el problema aquí? Lo que pasa es que tú sigues resentida y el odio no te va a llevar a nada aquí. Pero ¿cómo es posible que si Pablo se toma el momento para ir a la iglesia, pero el no poder decirle al trabajo... Hoy no. Pero mira, supuestamente yo supe que... Espera. Hay compromisos. Sí, hay compromisos, pero ya esta es una carrera. Y también existe una familia. No están casados, pero es una familia. Sí, él estaba muy triste de que se tenía que ir. Te quiero decir que él se iba muy mal de que se tenía que ir. Él se largó a llorar arrodillado. Yo creo que era por esa tensión de que quería estar con Pablito y no podía quedarse. Ay, Lucelva. Para, por favor, deja de meter veneno aquí. Ese no es tu problema. Yo entiendo tu punto de vista. Yo dije, pero ¿cómo es posible que a la edad que tiene Pablito, que es tan frágil, cómo se le va a ir y no va a estar en la fiesta? Después, yo escuché a su madre, a la madre de Pablo, decir que estaba destrozado porque intentó cancelar ese contrato y no se lo dejaron. O sea, no pudo. Si el señor no se presentaba, lo metieron a la cárcel. ¿También intentó ayudarte a hacer todo esto? Tiene razón, Lucía. Yo creo que están acostumbrados. La ausencia del padre. Acostumbrados de que una cosa es eso y otra es lo económico. Él tenía que haberle ayudado hoy a hacer esta fiesta. Eso perdóname. Sí. Hello. Pablo es despreocupado, encima tacaño, no dio ni un centavo para la comunión del niño. Los maridos nunca hacen nada. Señoras, yo tengo la razón. No son maridos, son hijos. Nunca son hijos. Son solteras. Son solteras. Por la mujer. Por las mujeres. Por las mujeres. Por la mujer. Salud por las que le han quitado todo a su marido. Ay, mi vida. Salud por Lucy. Salud por Lucy. No, esto sí es cómico, ¿ah?